Welcome to panel three, everyone. We're very excited about this one in particular, financing and impacts of wind projects in La Guajira. I'll introduce our panelists. We're very grateful to have you here, beginning with Mr. Nemesio Royce Garzón, el gobernador de La Guajira, the governor of La Guajira State, along with Maria Victoria Guarín, senior investment officer from the World Bank's IFC, International Finance Corporation, Daniel Arango, who hopefully will be joining us shortly. He's the Director of Energy and Natural Resources for Bancolombia. Federico Bianchi, Sales Manager for South America for the Nordex Group. Mehdi Habdi, Sales and Marketing Director for Latin America for Siemens Gamesa Renewable Energy. And last but not least, our moderator, Regina Ranieri, the South America Business Development Manager for UL. I will pass it over to you. Thank you so much, Emerson. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Voy a tornar al español, si les parece. Mi nombre es Regina Ranieri. Yo soy gerente de desarrollo de negocios de UL Renovables para Sudamérica y un placer enorme acompañar en todo el evento al desarrollo de Colombia en su conjunto. El panel de hoy será sobre financiamiento de proyectos de energía renovable en la región de La Guajira, que es, sin duda, Colombia es el gran mercado que todo Latinoamérica está expectante, y la región de La Guajira en particular, con el gran potencial eólico que tiene, nos invita a investigarlo de todos sus ángulos. Así que hoy tendremos un importante panel compuesto por la banca y los tecnólogos que nos darán su óptica sobre cómo financiar los proyectos. Pero antes de dar inicio, quería pedirle las palabras al gobernador de La Guajira, al señor Nemesio Royce Garzón, que nos va a dar un breve pantallazo de la situación actual de la región y de cómo se está conformando para este boom explosivo de energías renovables. Nemesio, no sé si ya estás disponible para comentarlo. Que lo tengo en mute. Y aprovecho el silencio, porque se habrán dado cuenta que soy argentina, para mencionar que falleció Diego Armando Maradona. Así que creo que inclusive contra mi voluntad de favorecer el fútbol, merecía la pena destacarlo. No sé si Nemesio está disponible, si no sigo con el resto del panel. No hay feedback. Bueno, comenzamos con el panel. María Victoria Guarín, señor. Aquí estoy. Ahí está, excelente. Gracias, Nemesio. Tienes muteado el micrófono. Aguardamos los protocolos de seguridad. Tienes apagado el micrófono, Nemesio, si quieres comenzar con tu presentación. No sé si está hablando. O si me logra escuchar. María Victoria de la IFC. Victoria, si quieres dar inicio, breves palabras. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Trabajo con IFC, que como mencionó Emerson, es parte del Banco Mundial, del Grupo Banco Mundial. IFC tiene una amplia experiencia financiando proyectos de energía renovable. Hemos financiado más de 10 gigavatios de proyectos en el mundo, de los cuales aproximadamente la mitad se hizo en los últimos 4 años. Y pues vemos con mucho interés pues la posibilidad de financiar los proyectos que se están desarrollando en Colombia. Muchísimas gracias. Daniel Arango, Bancolombia. Buenos días, buenas tardes. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes en este panel. Yo tengo a cargo el área de energía y recursos naturales en la banca de inversión de Bancolombia, y es en esta área pues donde hemos estado mirando estos proyectos de energía renovable, entre los cuales están incluidos los de La Guajira. Tenemos mucho interés pues en promover el desarrollo de energía renovable en Colombia. Acabamos de recibir el premio al banco más sostenible del Dow Jones Sustainability Index. Entonces, pues tanto nosotros como banco, con una cartera muy importante en el sector eléctrico y con las directrices que tenemos de sostenibilidad, pues tenemos un gran interés en participar. Y como banco colombiano, pues tenemos un gran
interés pues también en fomentar el desarrollo de todas las regiones del país. Entonces, de manera pues que tenemos gran interés y estamos pues comprometidos con apoyar estas iniciativas. Muchísimas gracias, Daniel. Nemesio, ¿nos confirma si puedes ya comenzar? Tienes el micrófono apagado. Si nos seguimos con el panel. Señor Nemesio, quería dar su perspectiva sobre los incentivos de la región, en particular de La Guajira, para justamente incentivar y atraer inversiones. Por eso nos quería dedicar en persona unos minutos de su tiempo para justamente expresar la voluntad de La Guajira en recibir inversiones. Nemesio, ahora sí. Bueno, ahora sí, qué pena con ustedes que tenía problemas con el audio. Agradecerles realmente a todos por la invitación y ratificarles una vez más, como lo he hecho en todos los escenarios en los cuales hemos estado hablando de energías renovables, el gran compromiso por parte del Departamento de La Guajira en este nuevo capítulo de desarrollo para el país, pero en especial para nuestra región. El tema de la llegada de energías renovables para nuestro departamento es una oportunidad histórica para cambiar una realidad económica donde hoy dependemos esencialmente del tema de la minería, esencialmente del tema del carbón, y hemos sostenido que el futuro de La Guajira va a estar concentrado en distintos temas, aparte de la minería, y entre esos temas está el turismo, pero también está el tema de energías renovables. Y por eso todo el propósito de esta administración departamental, que apenas lleva un año, de 4 años que tenemos de periodo constitucional, de tener todo el apoyo para que las empresas privadas puedan aterrizar su inversión, pero no simplemente la inversión, sino el desarrollo y la implementación de los distintos parques eólicos en el departamento. Retos hay muchísimos, ustedes lo conocen, yo creo que hemos estado en infinidad de reuniones y los retos arrancan desde los puntos de vista logísticos, o los retos que tenemos en temas de consultas con las comunidades indígenas, el tema del licenciamiento ambiental, el reto también de conectividad vial para el transporte. Adicionalmente a eso tenemos retos de disponibilidad de agua en esas comunidades apartadas. Los parques eólicos están concentrados esencialmente en 2 municipios que son Uribia y Manaure, donde no tenemos mucho abastecimiento de agua, y eso también se devuelve un reto bien importante. Y es ahí donde tenemos nosotros como administración departamental, en conjunto con el gobierno nacional, generar iniciativas para poder no simplemente hacer que estos proyectos de energías renovables y de parques eólicos aterricen como tal en el territorio, sino que a la vez generen realmente esos desarrollos en esos distintos componentes que tanto estamos esperando acá con la comunidad. Tengo que arrancar por el tema del empleo. El tema del empleo es uno de los mayores retos. Esta es una tierra que ha tenido distintos booms económicos, pero no podemos repetir el error que ha tenido en el pasado. Y es que cuando han llegado este tipo de inversiones, no contamos con el personal local preparado que esté dispuesto para poder participar y poder acceder a estos empleos. Por esa razón tenemos una gran iniciativa que compartimos con el gobierno nacional y en la cual hemos venido trabajando fuertemente, y es la creación y construcción del Centro de Innovación y Formación de Energías Renovables del Departamento de La Guajira. Una inversión grande que se va a hacer por parte del departamento de La Guajira con unos recursos de ciencia y tecnología, y que va a ser ese centro de formación donde confluye no simplemente los gobiernos, los privados, pero también toda esa fuerza de educación, tanto universitaria como técnica por parte del SENA, y que va a permitir desde ya comenzar a tener esa población completamente capacitada para que en el momento que se requiera por cada una de las empresas de energías renovables, pues tengamos ese personal disponible y ese empleo se pueda quedar en el departamento de La Guajira. Adicionalmente a eso, hay otros retos, como se los comentaba, el tema del transporte. Vamos a estar con el gobierno nacional, unos anuncios que próximamente va a hacer el señor presidente, ya lo hemos venido estructurando, y es el tema de la conectividad vial en la Alta Guajira. Tener nosotros finalmente la pavimentación de la vía Uribia-Puerto Bolívar, para que todos me entiendan, casi que es atravesar el desierto verticalmente hasta salir al mar, y eso pues va a ser una gran ventaja. De pronto para los primeros parques no va a estar lista, pero para los parques que vengan más adelante van a tener esa gran ventaja, y es tener una vía completamente adecuada, completamente pavimentada, y eso pues obviamente va
a permitir tener unas ventajas también económicas en el tema del manejo de carga y todo el desarrollo pues, que vamos a tener en la zona. En conectividad vial, no simplemente al interior del departamento, sino con departamentos aledaños para cualquier tema que se requiera. Vamos a hacer una inversión bien grande en compañía con el gobierno nacional. Van a ser recursos del Ministerio de Transporte, específicamente de Invías, que van a ser complementados con recursos de la gobernación del departamento de La Guajira, especialmente de regalías y recursos de contraprestación portuaria. A eso se suman retos importantes desde el punto de vista social, y es con el acompañamiento e iniciativas desde la Secretaría de Asuntos Indígenas para acompañar a las distintas empresas de energías renovables para que las consultas previas sean unos procesos no traumáticos, sino que sean unos procesos en los cuales se puedan llegar a esos acuerdos de una manera más rápida, pero que los acuerdos también sean un gana-gana, que sean acuerdos que realmente impacten el desarrollo social de las comunidades indígenas. A veces las comunidades indígenas, y yo se los digo con toda la franqueza, terminan solicitando dentro de esos acuerdos situaciones que no van a cambiar su situación realmente social o su condición social del momento. Entonces terminan con, dándole más importancia a esa construcción de tres enramadas, en vez de pensar en temas más estratégicos como el suministro mismo de energía, como el tema de acceso a educación, acceso a salud, acceso a agua potable, y es a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas donde podemos persuadir a esas comunidades para que esas solicitudes se concentren realmente en temas que vayan a mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas, y hay un gran compromiso incluso con el Ministerio de Minas y Energía. Compartimos ese gran propósito de que no podemos nosotros cometer el error de lo que en una época le pasó a La Guajira con el gas. Hoy nosotros producimos gran parte del gas natural que consume todo el país a través de una plataforma que tenemos en el mar, que se llama Chuchupa, y la población al frente, que es la población del Pájaro, el corregimiento del Pájaro en el municipio de Madaure, duró 20 años sin gas, sin acceso a gas. Eso no nos puede volver a pasar a todos nosotros, y esa iniciativa que tenemos, y es que las comunidades que están alrededor de donde se van a instalar los parques eólicos cuenten con energía. Y ahí pues hay distintas opciones. Hemos venido estructurando con el Ministerio de Minas y Energía un proyecto también de energía solar de unidades aisladas que no están conectadas para que todas las comunidades tengan ese acceso a energía y poder nosotros en un departamento que va a producir un gran porcentaje de la matriz energética nacional, podamos nosotros tener comunidades que cuenten con energía y de esa forma reducir la brecha de cobertura eléctrica, que es de las más grandes que tenemos en todo el territorio nacional. Entonces, ese es uno de los cuantos retos e iniciativas que tenemos en el departamento de La Guajira. Un proceso largo, un proceso que, como ustedes bien lo conocen, yo le mencionaba a alguna de las compañías, especialmente a Enel, creo que es el primer parque que le toca entrar en operación en diciembre del año que viene. Va a ser lo más difícil, porque el primero siempre es donde comenzamos nosotros a abrir los caminos, a ver realmente cuáles son esas necesidades o los requerimientos específicos para los parques que vienen más adelante. Pues ya habrá un camino recorrido de experiencias y de buenas prácticas que va a ser mucho más fácil. Pero esto tiene que salirle bien al país y tiene que salirle bien al departamento de La Guajira. No podemos desperdiciar esta gran oportunidad de desarrollo social en nuestro departamento, y por eso ratificarles ese compromiso por parte de la gobernación del departamento de La Guajira de apoyar en todo lo que sea necesario para que la implementación de estos parques de energías renovables realmente sean esos parques que no simplemente traigan energía, sino traigan desarrollo para todo el territorio. Celebro que tengan tan bien identificados los retos, sin duda los podrán abordar de una forma exitosa. Acá en el panel justamente están principales actores como los bancos y los tecnólogos que van a trabajar seguro constructivamente para que se faciliten todos esos accesos, que ya lo han vivido otros mercados. En Argentina se transitó de la misma forma, de cuando puertos, logística, generando empleo, generando capacidades técnicas para abordar las demandas laborales que requiere el crecimiento de la energía renovable en la región. Y sin duda Colombia lo hará de una forma exitosa, y nuevamente te agradezco el tiempo, Nemesio. Si nos quieres acompañar, encantados de tenerte durante todo el panel. Sigo presentando al resto de los panelistas. Federico Bianchi, del Grupo Nordex. Federico, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un agradecimiento a Xiwek en primera instancia por la oportunidad.
Bueno, soy Federico Bianchi, gerente de ventas para Sudamérica, para Grupo Nordex. Hace 4 años que formo parte de la compañía y actualmente trabajo con responsabilidades como para países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Grupo Nordex hoy es una empresa que está 100% focalizada en energía eólica de alta potencia. Tenemos 35 años de historia en el sector eólico, con presencia en más de 40 países. Y para el caso particular de Colombia, tenemos una historia interesante que fuimos los constituirnos en primera instancia con el parque eólico Geipirachi en el país. Actualmente tenemos un proyecto de 200 megavatios en ejecución. Es el primer proyecto de gran escala que se ha cerrado en el país bajo este nuevo mecanismo de incentivo hacia las energías renovables. Repetimos una historia similar en Argentina, donde fuimos uno de los primeros a ingresar al país con éxito bajo un proyecto TSA y contamos con todo el soporte de la organización para que también esta implementación, este nuevo ingreso en el país sea un éxito. Muchísimas gracias, Federico. Mehdi Abdid, Sales y Marketing Director de LATAM por Siemens Gamesa. Buenos días. Sí, buenos días. Y primero agradecer la invitación a este panel, que creo que va a ser un panel interesante, más sobre la financiación, pero como los tecnólogos formamos parte importante de todo el proceso, pues yo creo que podremos también aportar nuestro grado a esto. Yo, por mi parte, soy el director comercial y director de ventas y marketing para Latinoamérica, todos los países de Latinoamérica excepto Brasil. Llevo una trayectoria de 11 años en Siemens Gamesa. Me tocó la suerte de trabajar en varios mercados a través del mundo y desde hace 4 años estoy en el mercado latinoamericano y Colombia, por supuesto. No hay duda que va a ser el gran mercado en el futuro de Latinoamérica y nos interesa a todos. Gracias. Sin duda, muchísimas gracias, Mehdi. Bueno, por mi parte, como Wheeler Renovables, estamos acompañando el desarrollo de las energías renovables en Colombia desde toda la fase de valor, a los desarrolladores desde la prospección de sitios, los bancos con el financiamiento. Hemos hecho todo tipo de estructura financiera, desde M&A, asesorando a la banca para estructuración de Project Finance, y como owner engineer durante la construcción para los sponsors y luego asset management para acompañar la performance de los parques operativos. Así que un placer comentarles. Si les parece, comenzamos con los bancos sobre el Project Finance. Es la metodología por la cual se financian los proyectos de energía renovable en la mayoría de los países. ¿Cómo es que perfilan los tipos de créditos asociados a proyectos de energía renovable en Colombia? Si quieres, María Victoria, comenzar con la óptica de la IFC y extenderemos unos 5 minutos, dado que se ha retirado el gobernador. Ok, gracias. Bueno, pues nos vemos que hay varios proyectos eólicos que se están desarrollando en la Guajira, como 1.250 megavatios que vienen de, pues, como resultado de la subasta del contrato PPA y otros 500 que tiene en él, que está desarrollando por la subasta de obligación de energía firme, de cargo por confiabilidad. Y todos son, todos los proyectos los están desarrollando grandes promotores, todos incumbentes con excepción de EDP, Electricidad de Portugal Renovables, y lo que estamos viendo, debido a muchas de las incertidumbres que hay alrededor de los proyectos, es que muy probablemente AES, EPSA o EPSA Celsia y Enel estén pensando financiar los proyectos de manera corporativa. Una, por las incertidumbres, y dos, por los beneficios fiscales que tiene para ellos financiarlo en su propio balance. El esquema y la ley que da beneficios fiscales a estos proyectos realmente prioriza que los proyectos estén en el balance porque tienen beneficio fiscal desde el mismo momento en que se hace la inversión
Y pues si tienen utilidades que pueden, utilidades corporativas de otra naturaleza, pues eso beneficia que sean, pues que tengan el acceso inmediatamente. Y pues en valor presente neto vale más el beneficio fiscal ya que dentro de 5 años. Entonces claramente, pues seguramente lo van a hacer así. Y pues no quiero acaparar, y digamos, y los retos sobre Project Finance, son importantes y pues no me voy a enfocar en eso ahorita, pero podemos hablar sobre el tema luego. Y pues EDPR va a seguramente a buscar una financiación de Project Finance, pero por muchas de las incertidumbres que existen, pues va a ser gracias, Victoria. Luego sí vamos a ampliar al respecto sobre las particularidades en Colombia. Daniel, desde un banco local, ¿qué nos puedes comentar sobre la estructura de Project Finance o las estructuras corporativas que estén asociadas al financiamiento de proyectos de alta envergadura en La Guajira? No, de acuerdo con lo que dice María Victoria, si bien la estructura pues, preferida para financiar proyectos de energía o de infraestructura es el Project Finance, aquí la financiación corporativa cobra mucha relevancia por los incentivos y por las incertidumbres que hay asociadas a los proyectos. Entonces, si bien los bancos estamos preparados, nos gusta hacer Project Finance, los incentivos tributarios sí han hecho que muchos de los desarrolladores tengan esa opción también como parte de sus alternativas para desarrollar esos proyectos. Entonces, seguramente vamos a ver las dos modalidades de desarrollo. Creo que por el lado de los bancos hay capacidades para hacer los dos. Se va a reducir mucho al análisis y a las preferencias de los desarrolladores cuál fuente de financiación, cuál tipo de financiación se escoja. Gracias. Cabe destacar que el Project Finance financia directamente el proyecto, donde el repago de la deuda es exclusivamente la venta de energía generada por el flujo de fondos de la misma SPV, la sociedad de propósito vehicular, y los créditos corporativos que tanto María Victoria como Daniel nos están exponiendo son directamente el sponsor, el IPP, que es quien desarrolla el proyecto. Seguramente viene asociado de riesgos propios de los activos que van a ampliar en una segunda instancia. Pero una vez que el proyecto tiene su tarifa eléctrica, su PPA, y comienza la construcción, ahí es donde no solamente se le solicita a los tecnólogos, como sigue Maesa, como Nordex Acciona, que faciliten las turbinas y que brinden un costo de CAPEX y OPEX por la tecnología, además de una energía garantizada, sino también parte del financiamiento. Y acá, Federico, empiezo contigo. ¿Cuál es el rol de las EICAS? ¿Cómo ofrecen los tecnólogos financiamiento también a los proyectos? Bien, perfecto. Bueno, primer punto por comentar que nosotros como tecnólogos dentro de una estructura de financiación de un proyecto actuamos como facilitadores. Apoyamos al cliente en todas las fases de financiación, brindamos acceso a bancos comerciales, grupos de inversión y entre ellos también las ECAs o agencias de crédito de exportación. ¿Cuál es el rol de la ECA dentro de un proyecto? La ECA va a cubrir los riesgos políticos y los riesgos comerciales del proyecto a cambio de una prima. ¿Y por qué es clave el rol de tecnólogo para facilitar el acceso de una ECA? Por un lado, las ECAs, hay distintos tipos de ECAs. La ECA suele tener un requisito de fabricación local en el país de origen de la ECA. Nosotros, por nuestra naturaleza de sourcing, tenemos acceso a la ECA española, a la ECA alemana, a la ECA de India. Una ECA española va a pedir que una porción de tus componentes o equipos se fabriquen propio en España. La ECA alemana, Euler Hermes, al menos exige un 30% de fabricación local en Alemania. Y la ventaja que tenemos nosotros como tecnólogos es, desde Nordex tenemos una red de suministro global con posibilidad de fabricación de naceles, palas, hubs y distintos componentes en los países de origen, siendo capaces de cumplir con este mínimo de contenido local que exigen las ECAs. Otra pata relevante para acceder a una ECA y en el cual creo que el tecnólogo tiene un rol fundamental es lograr la bancabilidad del contrato. En el momento en que además de intervenir un fabricante de generadores e intervenir un generador
aparecen en escena de juego bancos comerciales y agencias de crédito de exportación, es importante adaptar el mercado, el contrato, para que ese contrato sea bancable. Una de las características dentro de Grupo Nordex es la flexibilidad y la proactividad para lograr acuerdos bancables. Hemos tenido muy buenas experiencias en distintas partes del mundo, logrando cierres de Project Finance en distintos mercados. Aspectos relevantes para tener en cuenta en una ECA. La ECA puede intervenir tanto en la estructuración de un Project Finance, pero también puede intervenir en financiaciones corporativos. Correcto. Sí, la ECA lo que le va a dar es al banco una seguridad del repago de sus flujos de fondo, con lo cual hay determinados bancos que sin una estructura de ECA van a acceder a prestar un determinado monto, pero en el momento que uno incorpora la ECA pueden acceder a optimizar sus tasas de intereses y también ampliar los montos que están dispuestos a desembolsar. En conclusión, nosotros como Grupo Nordex estamos preparados para brindar esta facilidad de las agencias de crédito de exportación en La Guajira o también cualquier otro tipo de financiación que pueda llegar a agregar valor. Vale mencionar que, aparte de las agencias de crédito de exportación, hay esquemas de descuentos de facturas que se pueden llegar a aplicar. Eso facilita mucho y rentabiliza mucho un proyecto, dado que los flujos de fondo se suelen llevar hacia el final del proyecto para el momento en el cual una estructuración de largo plazo ya está cerrado. También tenemos experiencia trabajando con ese tipo de instrumentos, con lo cual será un gusto poder dar soporte al mercado y ser facilitadores en este proceso de financiación. Los economistas felices de tener tanta oferta financiera. Mehdi, tus comentarios desde el grupo. Sí, realmente yo creo que es un tema importante porque es un tema que suele generar mucha confusión. En realidad, no podemos decir que los tecnólogos tienen responsabilidad de conseguir una ECA o no. Los tecnólogos son elementos facilitadores para dar acceso a ECAs, tal y como lo dijo Federico en el caso de Nordex, las ECAs que tienen acceso, en nuestro caso lo mismo, que tenemos acceso a ECAs españolas, alemanas, danesas, chinas, de Estados Unidos. Hay un abanico porque estamos presentes en los principales tecnólogos en varios países. Las ECAs también tienen confianza en ciertas tecnologías con quien suelen trabajar. Pero yo quiero insistir mucho en este tema de confusión. Al final, el trabajo de due diligence, al final se va a juzgar el proyecto, si el proyecto es bancable o no. Porque muchas veces yo personalmente tuve conversaciones de que no, esto es la responsabilidad tuya, y hay algunos tecnólogos de otro nivel que también juegan sobre esto. No es cierto que tengas un buen tecnólogo, que la ECA lo soporte, no significa que lo vas a lograr, y no significa que el tecnólogo va a tener la responsabilidad sobre ello. Somos facilitadores. También podemos dar un trabajo de asesoramiento para la estructuración del proyecto. Con la experiencia que tenemos, podemos ayudar en que dar todas las papeletas para que esto sea un éxito, pero la responsabilidad final de conseguirlo o no cabe sobre el owner del proyecto. Y por otro lado también, pues en nuestro caso tenemos otros elementos que podemos usar, como en el caso de Siemens Gamesa tenemos el brazo financiero que es Siemens Financial Service, que sí, también podemos meter sobre la balanza. En esto también hay lo que llamamos un Chinese Wall. Una vez que entre Siemens Financial Service, no significa que es un hecho. Es un banco que depende de nosotros, que fomenta que se compre tecnología Siemens Gamesa, pero al final va a ser el mismo trabajo de due diligence. Es un banco que va a buscar rentabilidad, pero ayuda mucho a hacer de la casa a acelerar temas de financiación. Al final, dicho esto, nuestra experiencia en los foros donde estamos presentes, vemos que hay interés sobre Colombia, un país que se ve con buenos ojos.
Así que de manera que eso va a facilitar las tramitaciones y una pieza clave para trabajar con las ECAS, tengan el confort necesario de lo que se está haciendo tanto a nivel político, política energética en el país, como a nivel de objetivos claros de los proyectos y de los hombres de los proyectos. Gracias, Mesty. Antes de comenzar la siguiente pregunta sobre los PPA, quería destacar que en el cuadro de chat se nos pregunta, la financiación corporativa funciona bien para los desarrolladores locales, pero ¿cómo afecta a los desarrolladores extranjeros? Victoria Vico, y respondiste, ¿querés hacer pública tu respuesta? Pues eso, desde nuestro punto de vista, hace que el campo de juego no es completamente balanceado porque los jugadores, los competidores extranjeros no tienen la opción de hacer la financiación corporativa o la tendrían en sus casas matrices, pero con muchas ineficiencias. Entonces, pues sí, los extranjeros solamente pueden hacer project finance realmente. Claro, súper claro. Volviendo a los bancos, ¿cuáles son los elementos del contrato PPA que pueden afectar, uno, la bancabilidad de los proyectos en La Guajira y dos, el costo financiero de los proyectos? Ya que estás, Victoria, con el micrófono prendido, todo tuyo. Bueno, gracias. El caso específico de los proyectos de La Guajira tiene un tema particular, que es el riesgo de la interconexión. Desafortunadamente el contrato PPA es silencioso respecto a este riesgo el planteamiento es, dado que es un contrato financiero, si hay retrasos en que el proyecto pueda entregar energía al sistema, pues lo va a cubrir comprando energía o con unos contratos de backup o comprando energía en el mercado. Sin embargo, pues esto genera un riesgo muy importante para los proyectos porque, dado que no existe como una visibilidad de cuánto puede ser el tiempo o el retraso que pueda tener la interconexión, y pues no todos los proyectos en La Guajira dependen de la interconexión de colectora, pero igual todos requieren hacer todo el proceso de interconexión. Entonces es un riesgo que es difícil de cuantificar, porque yo hacía un cálculo así un backup de envelope, un cálculo muy grueso, pero digamos que 100 megavatios de energía eólica en la Guajira por cada mes de retraso que no puedan entregar su energía, y si tienen un diferencial entre el precio del PPA y el precio en el que pueden conseguir la energía de 50 pesos, por decir algo, esos son casi $500,000 por mes. Entonces dimensionar el proyecto y el costo del proyecto es un reto, porque no sabes calcular si le metes un sobrecosto de un año o de dos años, o inclusive en el caso extremo, podrías tener el proyecto construido y dado que la interconexión sí, desde el punto de vista de su contrato, tiene flexibilidades que se adaptan dependiendo de los retrasos que puedan surgir en el otorgamiento de las licencias ambientales, podría terminar un proyecto construido sin poder entregar energía por tres años e inclusive ad infinitum. Mejor dicho, podría en un momento dado quedarse el proyecto construido. Ese es un riesgo muy importante, y es un riesgo pues que los sponsors van a tener que cubrir de alguna manera sin ningún cap, porque dado que no se puede medir, entonces genera esa dificultad. Es un poco dependerá de las buenas proyecciones. Es que ¿cuál es la proyección? O sea, ¿cómo sabes cuánto tiempo? ¿Cómo? No, o sea, es imposible en este momento
Obviamente, todo el mundo sabe que la línea se construirá algún día, pero el proceso de las consultas previas, el proceso de la licencia ambiental, el proceso de las servidumbres, es un tema que, pues, que se va a cocinar al ritmo que requiere, que el Grupo de Energía Bogotá, que está desarrollando la línea y construyendo la línea pues de interconexión con el sistema, tiene las flexibilidades. Sin embargo, los compañías que están desarrollando los proyectos en La Guajira, pues no la tienen. Algo similar ocurrió en Argentina y ahí se pidió justamente transparencia en las inversiones mediano y largo plazo para que la transmisión evidentemente acompañe también el negocio de la generación y así poder tener proyectos exitosos y no queden a mitad de camino. Daniel, tus comentarios al respecto. PPA riesgos asociados. Sí, el PPA, entonces, pues yo creo que ese fue el riesgo que quedó tal vez como menos, con una asignación menos clara, porque entonces en última se decidió ponerlo como un riesgo, pues dejar el contrato sin una obligación de entrega de energía y poderlo cubrir con otros contratos, pero como bien dice Olga, pues eso mete una incertidumbre grande en la financiación al dejar un costo con una cuantificación difícil. Ese es supremamente claro que está ese problema y que requiere un especial foco en la estructuración para estimar ese costo y para asignar mecanismos entre bancos y desarrollador que permitan pues asumirlo de una manera eficiente, pues que podamos entrar los bancos con de alguna manera con unos proyectos que eso dejaría la inversión sin estar cerrada. Yo creo que en la mayoría de los otros riesgos, pues que se evaluaron al momento de la subasta, la mayoría quedaron adecuadamente distribuidos. Recuerdo pues en esa época teníamos muchas discusiones sobre quién sería el off-taker, eso pues ya se definió y en su momento pues yo creo que a mí me parece que fue acertada la decisión del gobierno que puso unos caps a la cantidad de participación que podrían tener dentro de la subasta los diferentes comercializadores, lo que eventualmente se transfirió en que el contrato termina siendo un espejo de lo que es el mercado colombiano. Es decir, hay una participación muy similar a la participación que tienen los comercializadores en el mercado colombiano, de manera que eso sí nos permitió pasar de esa gran incertidumbre que era que antes de la subasta no sabíamos quiénes iban a tomar las posiciones. Obviamente en este momento pues la subasta ya pasó, ya tenemos la visibilidad de quiénes son, pero fue, lo resalto pues como uno de los puntos que en su momento tuvimos muchas discusiones y fue difícil de resolver. De los demás riesgos, pues creo que hay muchos que seguramente iremos a abordar en los contratos de créditos, pues en estructuras, pues si es Project Finance, irán con cláusulas típicas de Project Finance. Entonces creo que ahí pues con eso quedamos tranquilos. El resto creo que también el riesgo de precio, pues son el riesgo quedó establecido en los contratos. Hay muy buena, hay una porción muy importante de los contratos que es asumida por entidades de muy buena calificación crediticia, de manera que ese riesgo se mitiga. Nosotros en general quedamos muy tranquilos con el PPA. Creo que el punto más complejo es el que bien resaltó Olga. María Victoria, perdón. Sí, evidentemente también lo que mencionó el gobernador en un inicio de los aspectos sociales y ambientales, ¿no? Que es una región caliente en términos de vista ambiental, así que sin duda el trabajar con las comunidades va a requerir también un esfuerzo extraadicional y creo que hay un panel, si no me equivoco, mañana por mediodía al respecto, así que interesante también lo que se discute allí. Tecnólogos, el objetivo tanto de los bancos como de ustedes es maximizar la TIR de los proyectos de inversión y evidentemente su rol va a ser reducir el CAPEX y el OPEX. ¿Cómo se están preparando desde el punto de vista tecnológico para trabajar en tal fin? No sé, ¿quieren comenzar? Federico, parece. Bueno, muy bien. Hay cuatro elementos clave para lograr maximizar la TIR de un proyecto, ¿no? El primero es el recurso,
y La Guajira tiene un recurso eólico excelente. Hay vientos entre 8.5 y 9.5 metros por segundo, intensidades de turbulencia relativamente moderadas. Eso siempre permite instalar aerogeneradores de mayor tamaño, de mayor potencia nominal. Con lo cual, desde el punto de vista de recursos naturales, las condiciones están dadas y compite el recurso La Guajira con los mejores que hoy vemos a nivel global. El segundo punto es la escala. La mayoría de los proyectos que se están trabajando en La Guajira están por encima de los 200 megavatios de escala. Y hoy la escala dentro de esta industria es una herramienta clave para lograr costos óptimos y un CAPEX bajo para lo que es el proyecto. Otra pata relevante es la tecnología. En el caso, desde Nordex estamos trabajando la tecnología Delta 4000. Es una tecnología de última generación que comprende rotores de hasta 163 metros, potencias nominales cercanas a los 6 megavatios. Tenemos la posibilidad también de ir con torres hasta 164 metros de altura, aunque no va el caso de La Guajira porque estamos viendo que respecto al perfil vertical del viento, no necesariamente hay que ir tan alto a buscar el recurso en este país. Y otra pata de la tecnología que también permite enfocar y tener un CAPEX bajo y también apoyados en la escala que tenemos, es una tecnología propia que tenemos, que es la de torres de hormigón. Tenemos la posibilidad, además de suministrar torres de acero, de suministrar torres de hormigón. Una planta de torres de hormigón puede emplear de forma local entre 150 y 200 personas y permite la fabricación en sitio, en una ciudad muy cercana, de torres a un valor muy competitivo. También permite tener un impacto local positivo, dado que el personal que se contrataría para la ejecución de estas torres provendría de la región. Y una cuarta pata, que ya la hemos venido mencionando, pero es muy relevante para un proyecto, son las alternativas y soluciones de financiación, que como hemos dicho, siempre facilitar un grupo inversor, facilitar una ECA, o bien facilitar el acceso y el contacto a los bancos comerciales y poder ayudar en la estructuración de un acuerdo bancable, son relevantes para poder lograr una TIR competitiva. Súper claro, Federico. Sin duda tienen todos los aspectos bien abordados para reducir riesgo y evidentemente maximizar la generación de energía. Mekri, los comentarios. Sí, bueno, aquí es difícil discrepar con lo que dijo Federico, si no nos haremos un mensaje peligroso, pero sí, realmente los factores importantes son principalmente el recurso eólico, que en La Guajira todos los que están en el mercado colombiano, pues determinan que es uno de los recursos más importantes en el mundo. Segundo, tecnología. Ahora creo que es el momento perfecto porque cada vez los tecnólogos estamos realmente en los 5 o 6 últimos años hubo una evolución tecnológica enorme porque ahora ya empiezas a vender una tecnología y voy a en otra, los vendedores también estamos un poco descolocados porque los fabricantes no paran de sacar nuevas tecnologías. Ahora existen, en nuestro caso, cada año las máquinas están entrando en obsolescencia con una velocidad impresionante. Hace solo 2 años hablábamos de rotores de 130, 136, que era wow, ahora ya esto ya es obsoleto. Estamos hablando de rotores en caso de Nordex 163, en nuestro caso 170 metros con capacidades nominales de 6,2 megavatios, y esto ha sido muy rápido. Entonces yo creo que los tecnólogos entendimos esto y estamos acompañando, y esto sí, para zonas así de recurso muy importante como es el caso de La Guajira, es un factor diferencial. Luego, dentro de los factores que pueden también impactar, se encuentra la infraestructura. Esto el señor gobernador hizo referencia a esto, y yo creo que es positivo
que las autoridades entiendan esto, porque no sirve tener tecnologías con rotores grandes, con torres altas, si al final no se puede transportar o cuesta mucho transportarlas. Entonces, la infraestructura portuaria o las infraestructuras para ir del puerto a los alojamientos es muy importante para reducir el CAPEX de los proyectos. Y luego, bueno, cuanto más se trabaja en un proyecto, mejor. Vimos muchas experiencias donde trabajamos layouts de proyectos que se sube cómo se optimiza para aumentar el factor de plana. Y esto los tecnólogos siempre agradecemos a los desarrolladores cuando comparten con nosotros la información del proyecto en cuanto antes, porque con más tiempo lo trabajamos mejor. Hay algunos que tienen tendencia en distribuir los datos de los proyectos solo cuando lanzas el RFP, tienes 3-4 semanas, entonces haces lo que puedes. Pero se ha visto que esto hace la diferencia, no en todos los parques, pero hay parques, cuando más analices el parque, más lo conoces, más analizas el viento, la orografía del parque, puedes conseguir optimizaciones de layout que a veces hacen la diferencia. También, pues, hablando de infraestructura, también la infraestructura de transmisión es un factor importante en un parque eólico, poder evacuar la energía producida a los puntos de consumo. Y yo creo que, yo mi opinión es cierto que ahora, cuando más grandes los parques son, pues mejor, más rentables son. Pero yo creo que para un país, un mercado eólico en un país, podemos decir que ya es maduro, es cuando llegamos a tener parques de entre 50 megavatios y 100 megavatios que sean también rentables. Porque está bien para 300, 250, pero no todo el mundo puede hacer esto. Y realmente vemos la tendencia en los mercados que ya han logrado una madurez cuando ya parques de 50 megavatios también son bancables y financiables y pueden ser rentables. Y luego, por otra parte, LOPEX, pues LOPEX radica en menor frecuencia del mantenimiento. Esto ya lo estamos logrando con cada vez máquinas con potencia nominal más grande. Entonces, cada vez vamos a tener menos máquinas para lograr la potencia del parque. Y creo que el OPEX en zonas donde hay mucho potencial, pues va con la potencia instalada, con cuanto más potencia tenemos, y no necesariamente un fabricante o el otro, porque sí, un fabricante que acumula mucho más potencia en una zona, pues tiene esta tendencia de poder reducir su OPEX, pero también es bueno tener de todos, porque esto fomenta un poco la mano de obra local en la zona, tendrás gente más formada, subcontratas pueden hacer ciertos trabajos, así que es bueno que tener un hub así de negocios grande. Y el OPEX, no tengo duda que va a ir bajando con el tiempo con las instalaciones. Y bueno, nada más por mi parte. Ya nos estamos llegando al final del panel. Antes de darles un minuto de cierre cada uno para arribar sus conclusiones, hago un rápido resumen. El gobernador indica que están trabajando para facilitar el desarrollo de las energías en la región, con hubs técnicos, con intenciones de involucrar las comunidades en el trabajo y facilitar logísticamente toda la infraestructura para el desarrollo de los proyectos. Por el lado de los tecnólogos, trabajando fuertemente en lo que es desarrollo de nuevas tecnologías para superar las inversiones de forma competitiva y facilitar eventualmente acceso a financiamiento como a través de las ECAs, a través de las compañías del grupo volcadas al sector financiero. La parte de la banca tiene su conocimiento de idoneidad en Project Finance, pero prefieren trabajar con crédito corporativo por entender los riesgos asociados a la infraestructura eléctrica para la interconexión de los proyectos. Entonces, con sponsors tan reconocidos, trabajar directamente sobre el corporativo mucho más que el Project Finance puro y duro con el riesgo puntualmente del proyecto.
Dicho ese resumen, les facilito un minuto a cada uno de ustedes para que den sus últimos comentarios en referencia al financiamiento de proyectos de energía eólica en La Guajira. María Victoria, si quieres comenzar. Ok. No tenemos preferencia por los proyectos corporativos. IFC es un Project Finance House, o sea, preferimos la financiación de proyectos. Pero lo que vemos es que en el caso de los proyectos de La Guajira hay un reto que va a ser difícil de manejar y que desde nuestro punto de vista hubiera sido mejor haberlo manejado en como una mejor asignación de riesgos en el PPA. En este momento se convirtió, o sea, si ese tema no se maneja, el PPA no es bancable. Hasta que no haya visibilidad sobre el costo, eso hace que sea muy difícil de financiar un proyecto. ¿Crees que hay instancias de modificarlo y negociarlo? Yo no sé, es difícil, pero la verdad es que pues sí, dadas las circunstancias, teniendo en cuenta el COVID, que además generó retrasos adicionales en todos los procesos de consultas previas y de licenciamiento, uno pensaría que de pronto haya una apertura del gobierno a poder negociar los contratos, pero pues es un tema que yo creo que lo conoce el gobierno y tomaron la decisión de dejarlo así, pero eso genera un reto. Llamado de atención para que se aborden los próximos paneles, si evidentemente el organismo público está trabajando activamente sobre esta temática. Daniel, tus comentarios. De acuerdo otra vez con María Victoria, no hay preferencia por la corporativa. Pero igual las dos opciones nos funcionan mucho. Yo creo que un punto importante, retomando las palabras de Federico, es la optimización de los proyectos es un punto muy relevante. Y yo creo que para optimizar en estos proyectos hay que tocar todas las fuentes de financiación. Entonces, resumiendo un poco, banca comercial, banca multilateral, las ECAs van a jugar un papel importante, también creo que tienen mucho que aportar, el descuento de facturas es un elemento que también estamos viendo, de manera que yo creo que en estas estructuras hay que ser creativos, hay que buscar, porque estos activos renovables cada vez se parecen más a un activo financiero en el sentido en que son flujos estables de largo plazo, el riesgo constructivo, si bien aquí hay unos elementos que resaltamos como la interconexión, pues se empieza a acotar más a si lo revisamos como con respecto a una hidroeléctrica o una termoeléctrica, donde tenemos unos elementos muy grandes de riesgo construcción, unas construcciones muy demoradas, muy largas. Aquí eso, habiéndose acotado eso, creo que se abre un espacio para hacer mucha ingeniería sobre la financiación. Entonces hay que tener en cuenta todas estas fuentes de financiación para tratar de hacer una mezcla óptima. Muy importante el comentario tuyo sobre el manejo social. Yo creo que estas, y pues creo que muchos coincidimos en que estas obras de infraestructura tienen que tener un impacto positivo frente al entorno, tanto social como ambiental, y ahí pues la directriz que nosotros hemos tenido al interior del banco es hagamos las cosas y hagámoslas bien hechas. Entonces aquí va a ser muy importante el apoyo de los asesores socioambientales, donde velemos porque utilicemos las mejores prácticas para el manejo de estos dos temas. Y también hemos tenido un gran interés por entrar a participar de las mesas que está haciendo el gobierno con respecto a los tres pilares de desarrollo que ha denominado el gobierno para La Guajira con respecto a estos proyectos. Entonces es súper importante que haya una conciencia de un buen desarrollo en estos proyectos con un impacto positivo en el entorno. Último chivo publicitario, que es que en la empresa donde me desempeño, Nuela Renovables, el director de Due Diligence para Latinoamérica es el ex project manager del proyecto que junto con Federico trabajábamos en IMSA, que es La Guajira del lado venezolano, y evidentemente tiene bien contemplado todos estos riesgos sociales y técnicos. Últimos minutos, perdóname Emerson, me faltan Federico y Magdi. Federico. Está bien.
Bien, bueno, hace varios años Nordex tomó la decisión de ser líderes en el mercado colombiano e ingresar potentemente. Vamos a ser los primeros en entrar con un proyecto de envergadura en el país y eso nos va a enriquecer enormemente. Desde el punto de vista de financiación es invitar a desarrolladores, a generadores, a proveedores a que acudan a nosotros. Sepan que vamos a poner a disposición nuestra estructura financiera para poder facilitar la concreción y ejecución de proyectos. Tienen mis datos de contacto a través del evento y mismo de mis colegas que también van a estar formando parte de los distintos módulos. Y algo que caracteriza a Nordex es que tenemos una estructura interna muy flexible y que está concebida para tomar decisiones rápidas y eficientes, con lo cual también acudiendo a nosotros van a poder tener velocidad de respuestas rápidas. Así que simplemente invitarlos y acompañar y celebrar este crecimiento en las renovables que se están dando en Colombia. Ok. Muchas gracias a todos. Muy buenas perspectivas, como siempre, y muy buena moderación de Regina también. I've also seen that there are some questions from the audience that came through that weren't able to be answered. I would encourage you to follow up with some of the panelists. There were some good questions in there, so good engagement, and thank you for that. We come to the end of the official program panels for today. We still have some exciting sessions planned over the next couple of hours, including the technical breakout sessions from UL and also from Leosphere, as well as two side events organized by our platinum sponsor, Siemens Gamesa Renewable Energy. I would encourage you to still use the networking function and also check out the virtual expo, which will be open in perpetuity. So please head to the sessions tab on the left-hand side of your screen, as we did earlier for the UL technical breakout session, where they'll be reviewing there and giving a showcase of the renewables asset monitoring platform. Thank you very much and see you there. Thank you. Gracias otra vez.